emoción que se siente el haber podido llegar, el estar aquí, Néstor, mi familia estará totalmente agradecida siempre por lo que ustedes han hecho, a toda la prensa, a todos los que se han hecho eco de esta situación. Gracias. Estamos muy felices de volver a casa, de verdad, muy felices. Muchas gracias de corazón a todos. Amén. Ernesto, la pastora te agradece. Ella puede decir que yo va directamente a su casa. No, no es a mí, hay mucha gente que agradecer. Demasiada gente se ha unificado aquí. Hay que ver esa iglesia evangélica cristiana, cómo se han portado, cómo se ha unificado. Y este es un esfuerzo de a Gonzalo, porque nos dio un trato preferencial, y Elidosa y su compañía. A Héctor José Rizé, que fue de la gente que toqué, y a Miguel Vargas, que también lo tocamos, y nosotros hicimos un esfuerzo entre los tres ahí, y la parte que también Elidosa nos ayudó en abrir un espacio rápido, porque queríamos que fuera lo más rápido posible. Y ya por fin, Josué está aquí, Reina está aquí, su familia está aquí, aquí está Carlos, su hermano, y vamos a ficar familia. Conmovido, Luis Ernesto, por esta, por esto. Carlos Rey, ¿cómo sienten ustedes la idea de tener su familiar aquí en República Dominicana? No hay palabra para expresar a Luis Ernesto y a toda la persona que ha hecho posible que esto es un sueño. Gracias a la prensa por darnos seguimiento, cada paso que damos. No puedo expresarle el nivel de alegría, de emoción que sentimos al verlo, hablar con él, a saber que está aquí con nosotros. Gracias. Gracias por todo. Vamos.
como ahora donde la... Sí, está aquí. Estoy muy agradecida, Karen, y gracias por cada palabra. Ese texto de ayer, de verdad, mi respeto, gracias, gracias. Aquí estamos, y como pueblo, de verdad, yo no tengo palabras para describir lo agradecida que estoy. Que mi esposo pueda ver sus hijos. Eso es el mejor regalo que me han dado en todo el 2020. Para mucha gente el 2020 ha sido terrible, pero para mí esto me ha traído esperanza y me ha traído fe. Gracias de verdad a todos. Lleguen bien, lleguen gracias, bien. Gracias, bendiciones. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto, claro que sí. Bendiciones. Bien. Te digo, sumamente feliz. Yo creo que no hay mejor lugar como tu hogar. Estar aquí, de verdad, en este momento, alegra mi corazón, alegra mi alma. Saber que voy a estar en compañía de mis seres queridos es uno de los mejores regalos, de verdad, que yo he podido recibir en este año. ¿Qué nos puede decir de su experiencia en el sistema de salud norteamericano? Bueno, el sistema de salud norteamericano, excelente, excelentes atenciones. No hay palabras, de verdad, que yo pueda decirte en este momento porque... que pudieran abarcarte como todo lo que pude experimentar, pero fue excelente. El trato, todo, desde que tú llegas hasta que tú sales, realmente el calor humano, todo lo que se vive ahí es otro nivel, de verdad, otro nivel. Muchos creen que esta pandemia que sufre la humanidad es un castigo divino. ¿Qué es eso sobre eso? Mira, no puedo decirte que es un castigo divino, ahora sí, yo sí puedo decirte que esto es consecuencia del pecado de la humanidad. Es lo que yo creo, es lo que yo entiendo. Entiendo que mucha gente quiere atribuirle a Dios cosas que hace el hombre, y yo lo que estoy viendo en este momento es la consecuencia del hombre en toda la humanidad, la consecuencia de su pecado, la consecuencia de su desconexión con Dios, que es claro y es evidente. Y la manifestación de una desconexión, todo lo que da es caos. Lo que estamos viendo en este momento es eso, caos. ¿Qué le aconseja a la gente que tomen como experiencia de esta pandemia? Lo primero es valorar lo que realmente tiene valor. Mucha gente le ha dado valor a lo incorrecto, mucha gente no se ha percatado y no se ha dado cuenta. Aún en el encierro nos damos cuenta de la decadencia que hay en la humanidad. Yo creo que es tiempo de que despertemos, que abramos los ojos y que miremos que hay cosas en esta vida que tienen más valor
que todo aquello que antes le dábamos el valor, la familia, el espacio entre los amigos, la compañía, son cosas que definitivamente, y sobre todas las cosas, la conexión con el Señor, porque en este tiempo es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para meditar y es un tiempo en donde necesitamos realmente arrepentirnos y volvernos a Dios. Para concluir, durante la situación, su situación en Estados Unidos, los franco-macorizanos y el país estuvo pendiente de la situación de la salud. ¿Un mensaje para ellos? A todos, gracias. A esos miles de héroes anónimos que me ayudaron, hoy estoy aquí gracias a ustedes. Quiero decirles que son en mi vida y tendrán en mi corazón un gran espacio. La comunidad que me sigue en las redes sociales, gracias a todos ellos, gracias aún a aquellos que a través del WhatsApp, a través de todos los medios, repostearon ese primer video, ese llamado de desesperación a que me buscaran, porque realmente yo quería retornar a mi país. Gracias a todos, les bendigo y estaré muy agradecida. Gracias de corazón, pueblo franco-macorizano, ¿qué te digo? Aquí estamos para juntos, en una misma voz y con una misma fe y con un mismo empeño, salgamos adelante. Porque todavía en San Francisco hay gente que tiene mucho, pero mucho coraje para triunfar.